Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país. Alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública. Bien federal, bien argentina, bien nuestra, bien de ustedes y de todos los que habitamos el suelo o el territorio nacional, bien federal. A cada rincón, ahí estamos para hacerte compañía desde hace 12 años. De 8 a 9 de la mañana. Y obviamente llegamos también, alhamdulillah, gracias a Dios, a países limítrofes y ni hablar a través de nuestro canal de YouTube a todo el mundo. Vamos a ir a las redes sociales y ya les voy a contar qué tenemos para hoy. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activás la campanita, te suscribís y ahí estamos en contacto. Ustedes, nosotros y ustedes. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Vuelve ella. Va, la tuvimos el domingo pasado, así que... Y nunca se fue, siempre está, pero bueno, hay domingos que no, otros que sí. Vamos repartiendo, porque hay muchos fanáticos. Hablamos de la tía Aziza, que va a cocinarnos y a prepararnos el arte culinario con el famoso tajín. Así que estén atentos a esta receta para poder hacerla hoy domingo y ni hablar durante toda la semana. Hablaremos de Hadija, la primera esposa del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, la primera mujer en abrazar el Islam, la que creyó en su mensaje cuando él viene de la cueva y le dice arrópame, porque venía de estar con el arcángel Gabriel, con Jibril, en alguna historia que sin lugar a dudas nos va a llegar al corazón. Además, vamos a tener, bueno, como siempre, las secciones clásicas del programa, pero estando en contacto con ustedes y nosotros y ustedes, tratando de despertar la curiosidad en lo que ustedes, ¿no?, llaman este programa como un lugar de aprendizaje. Y aquí lo que decimos siempre, ¿no?, es un recordatorio para ustedes y nosotros y ustedes. Y hoy vamos a presentar un personaje. Digo un personaje en el buen sentido de la palabra. Conoceremos a Abel. Abel es un psicólogo musulmán que abrazó el Islam hace algunos años, miembro de nuestra comunidad, muchos que vienen aquí a la mezquita lo conocen, fuente de consulta para todos aquellos que tienen alguna pregunta que hacer en relación a lo que nos pasa en el día a día, porque aquí no hay que separar, ¿no? Hablamos de la religión, sí, del Islam, porque este programa es del Centro Islámico de la República Argentina. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros como individuos? Seas musulmán o no. Bueno, uno a veces requiere de un especialista para distintos temas, la depresión, la ansiedad, estar pendiente muchas veces de la vida, que en el Islam para todo hay una respuesta. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a trasladar de una manera u otra con alguien que es psicólogo y que además hizo unos cursos, unos máster en Turquía en relación a la psicología islámica? Quédense con nosotros porque hay un programa hoy muy especial y vamos a conocer su historia y además esto que estoy mencionando, ¿no? ¿Qué nos pasa en el día a día como seres humanos? Creo que no me olvidé de nada, creo que está todo. ¿Dónde nos encontramos? En la mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina. Citan Alberti 1553. Está abierta durante las 5 oraciones obligatorias desde el Fajr hasta el Isha. Se abre en el rezo del alba a partir de las 7 menos cuarto de la mañana. Luego se reza, se cierra y después de 12 del mediodía a 8 de la noche, está abierta para todos aquellos que vienen a rezar musulmanes y algún que otro curioso que viene a conocer nuestro lugar de culto, ¿no? Como estamos mostrando ahora en el programa, siempre recomendamos que se contacten a través del Centro Islámico de la República Argentina para que el día que vengan esté el querido Sheikh Salim o alguien que les pueda explicar, si bien los chicos Ahmad o Muhammad que trabajan aquí en las mezquitas les pueden explicar acerca de los pilares del Islam, pero bueno, para que ustedes se puedan despejar todas las dudas. Vamos a comenzar ahora, como siempre, para no perder la costumbre, en este mes sagrado que estamos comenzando, porque si bien empezó agosto hace unos días, nosotros ya venimos con el primer mes del calendario lunar islámico, que alhamdulillah lo estamos transitando y el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, recomendó ayunar mucho durante este mes, fuera del bendito mes de Ramadán, que es el mes obligatorio para ayunar, pero en este mes también porque es un acto de adoración entre el siervo y Dios, Dios y el siervo. Ahora sí, vamos a comenzar con una de las tantas suras de nuestro libro sagrado.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Desciende el sosiego y la tranquilidad, Sakina, en árabe, cuando nos aferramos y escuchamos la recitación del generoso Corán. Es la cura para cualquier enfermedad, subhanallah. Obviamente lo digo con el máximo respeto, que si uno está enfermo debe ir al médico, ¿no? Siempre a veces uno hace estas aclaraciones porque, claro, es comunicador y no quiero herir susceptibilidades, ni que uno diga, bueno, me enfermé, me puse el Corán en la cabeza y se me fue la fiebre. Estamos hablando de algo interior que nos pasa cuando escuchamos la recitación del generoso Corán o cuando leemos el Corán. Aquí está en idioma árabe, un ejemplar que tenemos aquí en la mezquita. Entonces digo, la cura para los males que tenemos adentro, ¿no? De nuestra alma, de nuestro corazón. Bueno, cuando uno se aferra al Corán, se aferra a la sunna, a la tradición profética, vas por el buen camino y es muy difícil que desbarranques, que te vayas por la senda, que te vayas fuera de pista, para que se entienda, ¿no? Subhanallah, cuántas bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, nos dio a nosotros los siervos. Y además, Allah nos garantiza el cuidado del Corán, que un Corán de hace 1445 años, estamos en el 1445, está igual que un Corán de ahora. No estuvo la mano del hombre que, uy, yo agarro un ejemplar de un Corán de hace 800 años y dice una cosa, agarro una sura de ahora y dice otra. No, Allah preserva nuestro libro sagrado. Vamos ahora a dar vuelta la página, no del Corán, sino para seguir aprendiendo. Vamos a viajar a España, al viejo continente, con nuestros hermanos y hermanas de Fasila, que nos van a estar contando la historia de Jadilla. ¿Quién fue Jadilla? Una de las madres de los creyentes, porque así se lo llama a las esposas del profeta. Fue su primera mujer, la primera mujer además en abrazar el Islam y creer en su mensaje divino. Assalamu alaikum y bienvenidos. Seida Jadilla era una señora destacada en su pueblo, honrada, emprendedora, muy alejada de los estereotipos que algunas personas, sin base alguna, han construido sobre las mujeres musulmanas. Jadilla era la señora con mejor linaje de la zona, de refinado carácter, inteligente, rica e independiente. En vida se le albrició con el paraíso y tuvo el honor de recibir saludos de paz de Dios Altísimo a través del ángel Gabriel paz sobre él. Ya antes del Islam la llamaban At-Tahira, la pura. Jadilla, que Dios esté complacido con ella, era empresaria dedicada al comercio de caravanas con el Levante y el Yemen. Para viajar de capataz con sus mercancías, contrató al joven Mohammed, más de una década antes de la revelación, quien ya por aquel tiempo se le apodaba Al-Amin, el digno de confianza. Al regreso del primer viaje, el sirviente de Jadilla, Mesara, informó a la empresaria del carácter noble, la honradez y los excelsos modales de Mohammed paz sobre él, que sin duda le llamaron hondamente la atención. Jadilla bint Huwaylid había estado casada anteriormente dos veces, probablemente enviudado y tenía varios hijos. Recibía constantes peticiones de matrimonio de los nobles ricos de Quraysh, pero a ella esto no le cegaba. Lo que caló en su corazón fueron los valores morales y cualidades del enviado de Dios. Se narra que una amiga de Jadilla llamada Nafisa le preguntó qué le parecía Mohammed y hablaron de su honestidad y educación. Nafisa finalmente quiso saber si Jadilla estaba interesada en él, a lo cual respondió afirmativamente. Nafisa fue a hablar con Mohammed y le preguntó por qué no daba el paso de pedir la mano de Jadilla, a lo que contestó que quién iba a aceptarle como marido si no tenía riqueza. Recordemos que era huérfano. Nafisa le propuso buscarle ella que tuviera buenas condiciones. Mohammed le preguntó quién tenía en mente, a lo que contestó que Jadilla bint Huwaylid. Mohammed no sabía por qué iba ella a interesarse en él si no tenía nada que ofrecerle. Tenía un gran linaje, sí, pero no contaba con fortuna. Nafisa le aclaró que a Jadilla esto no le importaría. Entonces Mohammed consultó a sus tíos Abu Talib, Hamza y Al-Abbas, quienes reaccionaron con gran alegría, ya que no había mujer con mejores cualidades que ella.
Y así fue como Butali fue a pedir la mano de Hadiya y el feliz matrimonio tuvo lugar. Esto nos lleva a reflexionar sobre tres puntos. Primero, nos enseña las cualidades que hay que buscar en el futuro cónyuge: honestidad, nobleza, buenos modales, modestia, en lugar de fijarnos en aspectos superficiales y puramente materiales. Segundo, el hecho de que ella fuera adinerada y él no supuso rivalidad o problema alguno en su convivencia. Hadiya fue su mayor soporte económico y empleó su dinero por la causa de Dios, liberando esclavos y alimentando a los desamparados. Y en tercer lugar, vemos cómo la mujer puede tomar la iniciativa de sugerir el matrimonio y de qué manera tan inteligente y sutil lo hizo. Un tema que siempre se habla es la diferencia de edad entre el profeta y ella, siendo que en aquella época esto no era tan relevante. Tampoco es justo centrar la atención en este punto, siendo que lo que le hacía a ella ser grande, lo que hacía a Hadiya ser Hadiya, no era su edad, sino su magnánimo carácter. Hay consenso de que el profeta tendría unos 25 años cuando se casaron y que estuvieron otros 25 años juntos hasta que ella falleció. En cuanto a Hadiya, hay diferencia de opiniones de si tendría 25, 28 o 40 cuando tuvieron lugar las nupcias, aunque la versión más extendida es la última. Allah sabe más y, como dijimos, no es un tema crucial. A lo largo de la biografía del profeta, la pasea con él, nos daremos cuenta del papel tan determinante de Hadiya en la vida del mensajero y en los primeros 10 años de la revelación, manteniéndose vivo en su corazón muchos años después de su muerte. Fue una unión muy feliz, donde eran el mayor apoyo el uno para el otro, que era justo lo que el enviado de Dios necesitó para superar todas las vicisitudes que vivió desde que recibiera la revelación. Sabemos que el profeta, como marido, era un hombre cariñoso, atento a las necesidades de su esposa, cumplía con las tareas del hogar y, como padre, se ocupaba de inculcarle a sus hijos los mejores valores morales. Una de las falsas acusaciones que se han vertido contra el profeta es que se movía por sus instintos pasionales, nada más lejos de la realidad. Se habla de la poligamia como si fuera algo que el Islam hubiera traído, sin contextualizar que se practicaba en todo el mundo y que en ello había un beneficio social también para la mujer, siendo que había tantas viudas con niños huérfanos en ese mundo tan beligerante. El Islam únicamente limitó algo que era preexistente y le impuso unas normas para proteger los derechos de las mujeres y los niños. No se menciona que desde los 25 años en que se casó con Hadiya hasta los 50 en que enviudó, que son los años más activos sexualmente, no tomó segunda esposa, a pesar de que en esa época la poligamia era extendida y socialmente aceptada. Al perder a su amada esposa tras 25 años de matrimonio, el profeta se entristeció tanto que llamaron a ese año el año de la tristeza. Pero no podía pensar solamente en sí mismo, tenía que reaccionar, pues tenía unas hijas pequeñas a quienes cuidar y toda una comunidad que liderar. Así que se le animó a casarse. ¿Y qué hizo? ¿Se casó con alguna joven para recuperar los años de la juventud? Así pensaría y actuaría un perfil como el que dibujan los prejuiciosos, pero no. Eligió una mujer mayor que él, viuda y con hijos, para encargarse de ella. Cuánto que tenemos por aprender, cuánto que hay en la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él. ¿Y por qué digo esto? Porque a él le llega la revelación a los 40 años, cuando iba a esta cueva, ¿no?, a tratar de encontrarse con él mismo, y ahí le llega el arcángel Gabriel, Jibril en árabe, y le dice: Ikra, lee. Y el profeta no sabía leer, era analfabeto. De hecho, hace un ratito, cuando mostramos el Corán, no puede ser la palabra del profeta, porque era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Ahí también tenemos un signo que es la palabra de Dios. De hecho, hay muchos, pero muchos milagros del Corán que hace 1445 años se dijeron en el Corán y que hoy en día, o en este siglo, o en el siglo anterior, se van descubriendo a través de la ciencia. Subhanallah. El que siempre ponemos como manifiesto es lo de las aguas que no se mezclan, lo de los mares que no se mezclan.
Y esto, ¿cómo hace 1445 años? Cuando no había tecnología, cuando no era imposible que se sepa, Muhammad, si quieren decir que fue el que lo escribió, que no fue, ¿cómo iba a saber esto? Es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, gracias a Dios. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, seguimos en la Mezquita Al-Ahmad. Conectate con nosotros a través de las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple, nos buscás por el nombre del programa, El Cálamo. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activá la campanita que llegamos a las 15 millones de reproducciones. 15 millones de reproducciones. Increíble, gracias a Dios. Y obviamente a ustedes que nos siguen desde todas partes del mundo, compartan la publicación, pasen los links, ayúdennos a difundir y a que se pueda conocer más acerca del Islam. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo. Segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van levantando, se van despertando con nosotros. Amanecemos juntos. Ustedes del otro lado y nosotros aquí en la Mezquita Al-Ahmad, citan Alberti 1541, barrio porteño de San Cristóbal. 1553, porque ahora le pusimos la plaquita, antes no tenía el numerito, así que están todos más que invitados. Sabah al-Her, Sabah al-Nur. Buen día, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repitan conmigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Lo pudieron decir? Bueno, después cuando se sube a YouTube es mucho más fácil. Cuando lo están viendo ahora a las 8 de la mañana en la televisión pública, ya estamos casi llegando a las 8 y media, obviamente es más difícil porque, bueno, es como que ya pasó. Pero en YouTube vas para atrás, pones stop. ¿Qué dijo Khaled? ¿Qué no dijo? Bueno, este es el saludo universal del Islam, que quiere decir que la paz y bendiciones de Dios sean contigo. ¿Y por qué lo repetimos en todos los programas? Y hace 12 años que digo lo mismo. Porque nos llega al corazón. Porque si uno está enemistado con algún hermano o hermana, qué mejor que cuando te acercás y le decís assalamu alaikum, le estás deseando la paz. Por más que por ahí estás medio enojado, bueno, hay que aprovechar los domingos y todos los días, pero hoy domingo que estamos más relajados, que no hay que ir a trabajar, en afianzar esos lazos. Y además, se nos está permitido mentir, por ejemplo, es halal mentir para nosotros los musulmanes si queremos que dos personas vuelvan a unir un lazo, a unir un vínculo. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que fulano y fulana están peleados, o fulano y fulano, voy a fulanito y le digo, fulanito, ¿sabes que fulano habla muy bien de vos y te extraña? Mentira, por ahí está re enojado y no lo extraña. Y el otro dice, ah, sí. Y voy al otro y le digo lo mismo. Bueno, eso hace que quizás, inshallah, si Dios quiere, a través de la rahma de Allah, porque Allah es el más misericordioso de los misericordiosos, que se puedan unir. Y ahí no se está permitido mentir. Obviamente, no sería halal que yo vaya a fulano y le diga, sí, ¿sabés que fulanito me dijo que no te quiere ni ver ni en figuritas? No. Bueno, siempre uno tiene que tratar de ir por el bien, un recordatorio para ustedes y también para mí. Vamos ahora a las redes sociales, pero antes, preparen lápiz y papel porque se viene la tía Sisa. Les voy dando tiempo para que puedan anotar la receta. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Lo buscás por el nombre del programa, El Cálamo. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Ahora sí es el momento de presentarla a ella. A la tía Sisa, que nos va a preparar en el arte culinario tajín con pasta de sésamo, que lo puedes agregar a varias comidas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes. Te estoy extrañando cuando me pasa tiempo que no hablo con ustedes. Bueno, hoy vengo con una receta nueva, en realidad, para hacer el tajine. Porque yo pensé,
a lo mejor tahine no se encuentra en cualquier lugar. Y mucha comida árabe nuestra, siempre nombramos para el hummus, para el falafel, para el betinjén, para muchísima comida se hace con el tahine. Y a veces no se encuentra en cualquier lugar. Y aparte, haciéndola casera, mucho más económica y práctica, en cualquier momento pueden comprar el sésamo, aceite, y si lo hacen, ahora voy a hacerla adelante de ustedes. Tostar el sésamo. Se tuesta a fuego bajito, porque no hay que tostarlo, sino únicamente está para sacarle la humedad, porque después lleva aceite y queda mejor presentado. Esto. Ya está, 5 minutos más o menos, y después 5 minutos la voy a dejar enfriar y después la llevo a la licuadora. Ya está listo el sésamo, ya dejé enfriar un poquito y ahora vamos a procesar con la licuadora. Primeramente, acá yo tengo 300 gramos de aceite. Puede ser que lleva más o lleva menos. A veces se queda muy líquida y a veces se queda como uno le gusta, más líquida o más espesa. Así que para empezar tengo que poner el aceite primero para que no se traba el sésamo abajo. Así. Yo voy a agregar poco a poco mientras tanto que está andando, yo voy a agregando. Agregar la cucharita de sal y una cuchara de harina. Yo estoy hablando para que escuche el ruido de la licuadora, que no se puede escuchar. Ahora ya está lista. Chamba, lo quiero mostrar el espesor, medio kilo de sésamo y 300 gramos de aceite. Yo usé el aceite de maíz. Se puede hacer aceite de girasol. El verdadero es el aceite de sésamo. Sirve igual y rico igual. Y ahora ustedes lo ven así, un poco es líquido, pero después cuando se enfría, porque está caliente todavía un poco, se pone bien. Ahora, esto dura mucho, mucho tiempo, porque es puro aceite, el sésamo es aceite casi, y se guarda en la heladera en un frasco. Yo hice medio kilo, si quieren hacer menos, pueden hacer con 250 gramos y 150 gramos de aceite y ya está. Este es todo el proceso del tahine, inshallah. Ahora acá yo lo voy a ponerlo en el frasco cuando está frío de todo y va a una heladera. Bueno, quedó para otro frasco, para otra comida, para hacer ahora el falafel que vamos a hacer, para el hummus. Bueno,
Espero que le gusten hoy la que traje, porque eso más simple no puede ser. Tajine, el arte culinario con la querida tía Aziza, a quien amamos, a quien queremos y que le decimos cariñosamente tía, por una señal de respeto, así nos llamamos entre los musulmanes, tía, tío, o primo, prima, para nuestros pares, quiero decir, si hay alguien más o menos de mi edad. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué recién nuestro camarógrafo Abdul mostró la alfombra? Como ustedes están viendo, una alfombra roja aquí en la mezquita Al-Ahmad, donde nosotros rezamos orientados hacia la Meca, mirando hacia allá. Como ven que está como casi clasificado para que nos pongamos entre hermanos y hermanos, uno al lado del otro, respetando siempre las filas. ¿Pero por qué hago mención a esta alfombra roja que nos encanta y que hace muchos años que está en la mezquita Al-Ahmad? Porque alhamdulillah llegaron las nuevas alfombras de Turquía que próximamente vamos a estar seguramente grabando. Esto se me está ocurriendo ahora, así que Abdul, vamos a prepararnos el día que estén poniendo esta alfombra nueva como para quedar en la historia y acordarnos cuando pase muchos años que lo vamos a ver en el cálamo y además vamos a tener una alfombra totalmente renovada de un color celeste como si estuviésemos en el mar. Así que nos encanta, gracias a nuestros hermanos y hermanas de Turquía. Ya seguramente haremos una entrevista al respecto, pero bueno, es un avance. Ustedes saben que la televisión es información, comunicación, y bueno, se están enterando como vieron, ahora están todas envueltas, ¿no? Recién lo estuvimos compartiendo en imágenes, pero ya pronto vamos a renovarnos. Te digo que hasta celeste me va a quedar bien si vengo con este saco azul, así que voy a estar como haciendo juego. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa cortita, cortita, no cambien de canal, y nos vamos a ir a la pausa con unos hermanos de España que son fanáticos del cálamo. ¿Cómo nos ven? A través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo hacen? Se suscribieron, como lo tenés que hacer vos, que estás ahí del otro lado, activando la campanita siempre a través de nuestro canal de YouTube, El Cálamo. Él es Ismael, un gran hermano y amigo que conocí haciendo Omra, la peregrinación menor, durante el bendito mes de Ramadán, subhanallah, esta historia, que hoy es un gran amigo mío, Ismael, que hablo prácticamente todos los días, nos hacemos dua mutuamente, que eso también es lo lindo de la hermandad, a pesar que lo vi una vez o dos veces en mi vida, nada más, subhanallah. Y yo estaba rezando, mi padre había tenido un accidente, yo estaba haciendo el Ramadán en Meca, fue esto hace unos años, antes de la pandemia, y estaba rezando muy triste, haciendo mucho dua, alhamdulillah, mi padre sale como de la parte crítica, fue un accidente, y estaba al lado, claro, y nadie hablaba español. Y de repente hago salamu alaikum rahmatullah, salamu alaikum rahmatullah, y le mando un audio a mi hermano que me dice, bueno, papá, alhamdulillah, está bien, esto es real lo que me pasó. Y claro, medio me pongo a llorar, y al lado mío me dice, oye, hermano, alhamdulillah, ¿qué te ha pasado? Bueno, y ahí me dice, amigo, subhanallah. Y bueno, y después estuvimos compartiendo comidas con Ismael y le prometí que inshallah pronto lo iré a ver a Islas Canarias en España o él que venga aquí a la Argentina. Y nos mandó este video con Yusuf, que es otro hermano que cuando él le contó que era amigo mío, le dijo, pero yo soy fanático del cálamo. Bueno, hicimos una llamada y yo les dije, mándenme un videito para nuestro programa. Perdón que soy autorreferencial, no lo quiero hacer por Allah, pero quería contarles esta historia para que vean el contexto de quiénes van a estar ahora cuando mandemos la pausa, nuestros hermanos de España. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Mi nombre es José Ramón, soy original de Madrid. Adopté el nombre de Yusuf en el nombre islámico. Quiero enviar un saludo muy especial para todos los oyentes y seguidores del Cálamo y para todo el país de Argentina, con mis mejores deseos de salud, bienestar, aumento, prosperidad y mucha paz. Un fuerte abrazo desde Madrid, España. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Ismael, José Luis, soy canario, español también, igual que el hermano, ¿vale? Y nada, un saludo grande al hermano Jared, al Cálamo, que está haciendo una gran labor. Y nada, estamos en el día de Ashura, ayunando, que Allah nos dé lo mejor para nuestra religión, nuestra vida, nuestro porvenir. Y un saludo para toda Argentina, para todos los hermanos musulmanes, las hermanas musulmanas. Y como dice el hermano Jale, pulgar siempre arriba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah.
Último bloque del Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Si recién te estás despertando, te vas levantando con nosotros, minutos nos separan de las 9 de la mañana. ¿Dónde nos encontramos? En la mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina, Alberti 1541, la primera mezquita construida en nuestro amado país, en nuestra amada tierra. Alhamdulillah, gracias a Dios. ¿Cómo debes hacer para conectarte a través de las redes sociales? Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscás siempre por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activás la campanita, te suscribís. 15 millones de reproducciones llegamos y estamos a un paso de las 100.000 suscripciones. Así que todos tienen que ser parte porque ahí te podés volver a enterar de mucho de lo que pasa los domingos en El Cálamo y a través de las redes sociales de mucha información como la campaña Yo Abrigo a mi Hermano, que la voy a estar diciendo al final del programa. Ahora sí, presten mucha atención porque vamos a empezar con un ciclo de entrevistas que nos van a servir a todos para poder encontrar muchas respuestas que a veces, obviamente, a través del Islam las tenemos, sí, pero muchas veces debemos concurrir a un especialista en distintas áreas. En esta ocasión vamos a conocer a Abel, que es psicólogo, que hizo un máster en Turquía de psicología islámica, para que nos cuente su historia de cómo abrazó el Islam y qué dice la psicología, qué dice el Islam y cómo va todo por un mismo camino. En El Cálamo vamos a conocer la historia del querido hermano Abel, que es psicólogo, que además siempre está dispuesto a escucharnos, a darnos alguna opinión, a tratar de estar del lado de los hermanos y hermanas. Es muy querido en nuestra comunidad, pero estuvo haciendo una capacitación en Turquía con relación a la psicología islámica, que mucho no se conoce, no hay tanta información, por eso lo tenemos aquí, para que nos cuente absolutamente todo. Lo saludamos primero. Salam aleikum, ¿cómo andas, Abel? Wa aleikum salam. ¿Todo tranquilo? Todo bien, alhamdulillah. Para conocer tu historia, antes que todo, y meternos un poco en lo que es la psicología islámica, ¿cuánto hace que abrazaste el Islam? Aproximadamente 5 años. Hace poquito, años. Te juro, sí, si me decías 10, sí. Sí, yo también. A veces pienso como que es un mucho tiempo, toda la vida. Sí, toda la vida. Sí, sí. Uno, te queda esa sensación de que es de toda la vida, totalmente. ¿Y cómo llegaste al Islam? Al Islam, justamente en un viaje, me había ido a formar a España en negocios internacionales. Yo, psicólogo, pero aparte siempre buscando otras alternativas. Y tuve un stop en Turquía y cuando entré a una mezquita ahí, a la mezquita Sultan Ahmed, tuve una sensación increíble de paz en mi corazón y nada, rompí en llanto. Cuando volví a Argentina empecé a buscar información acerca de eso. ¿Nunca habías entrado a una mezquita? Nunca. Primera vez en Turquía. ¿Y conocías algo del Islam? Nada. No conocía nada, no, absolutamente nada. Fuiste como un turista más, como van todos los turistas que cuando vas a Turquía tienes que ir al Sultan Ahmed. Claro, vas a conocer, decís, bueno, ¿qué tengo para conocer? Miré en el mapa, Sultan Ahmed, la tengo cerca, voy. Y en ese momento fue increíble para mí. Fue un antes y un después. La sensación, la emoción, la paz, la tranquilidad. Y no entendía lo que me pasaba. Cuando volví a Argentina... O sea, ¿rompiste en llanto cuando entraste? Entré, crucé la puerta y miraba a la gente como que iban a una velocidad y yo a otra, ¿sí? Eso del slow motion, ¿sí? ¿Sí? Yo veía a la gente y yo iba como a otro ritmo. Y se acercó... Iba mirando a la gente y en un momento empecé a llorar, a llorar, a llorar. Se acercó un hombre de seguridad, me tomó del hombro y me dijo, tamam. Me llevó para el sector de rezo, se dio el llamado a la oración y me quedé, recé. O sea, hiciste las prosternaciones, los movimientos, como todo. Una gimnasia, porque en verdad no sabías ni qué estabas haciendo. No sabía lo que estaba haciendo, lo único que sabía es que tenía que seguir eso. Cuando salí de ahí, el llanto había pasado, pero te digo, era una cosa que no es que se me caía una lágrima. Lloraba como si me hubiera martillado un dedo, más o menos, terrible. Subhanallah. Y en ese momento encontré, pero yo decía, no sé qué me pasa. Es como que empecé a mirar todo desde otra perspectiva y a sentir paz. Básicamente paz en el corazón, era algo que no entendía, que era lo que me pasaba. Recorría, miraba, me encontraba con la historia. En Turquía te encontrás la historia todo el tiempo. Bueno, sí, mucha historia. Igual me detengo en la experiencia vivida de haber ido al Sultán Ahmed, que cuando veo a los turistas... Lo que te pasó a vos también es como que Dios te lo puso en la mano, porque no, sí. Los turistas están en un sector de turistas. Uh-huh. No es que pueden entrar a...
pueden entrar a la mezquita todo, pero no se ponen a hacer la oración propiamente dicho. Se ve sí. que este hombre de seguridad te vio tan compenetrado que se dio cuenta y te dijo, vení. Sí. Y qué lindo que te haya pasado eso. Sí, sí, la verdad que fue un antes y un después. Y después eso viniste fue. Acá, empezaste a buscar información. Y después vine sí. acá, llegué a Argentina, empecé a buscar información. Y en esto de buscar información, estaba en mi trabajo y necesitaba sentir esa paz. Mi jefe en ese momento me decía, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero nada, siento que Turquía es mi lugar en el mundo, quiero volver, no quiero vivir acá, estaba disconforme con... En realidad no es que estaba disconforme con lo que tenía, sino con lo que sentía. Entonces, claro. en ese momento dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me manejo con esto? Empecé a buscar información y yo cuando salía de mi casa, en mi lista de música... Buscaba la música que había escuchado allá y sin saber me había creado una playlist con distintos tipos de Adán y recitación de Corán que tampoco sabía que era Corán. Para vos era una música. Para mí era una música, la melodía me gustaba, me daba la misma tranquilidad que sentía en esa mezquita. Y cuando empecé a buscar información, un día descubro el centro islámico y me acerco a hablar. Ese día me acerco al centro islámico a hablar y me encuentro con Raúl. Claro, Raúl, sí. Me pongo a hablar con Raúl, le comento lo que me había pasado. Que aclaramos que Raúl era de pagos, ¿no? Es que claro, era una cosa pero fue loquísimo, porque aparte me dice, ¿qué es lo...? Golpeo la puerta, me abren y digo, mirá, necesito información, ¿qué información? Me dice, mirá, es esto. Y me empieza a contar, le digo, bueno, pero... ¿Cómo hago para conocer? Entonces me invita a la mezquita. Claro, acá, esta mezquita. Y esta fue la primera mezquita que vine en Argentina. ¡Qué historia! A ver, mirá, veníamos a hablar obviamente de la psicología islámica. Ya creo que te había entrevistado hace muchos años para el programa de Ramadán, si mal no recuerdo, cómo eran tus primeros ayunos, pero no recordaba esta historia así, que en primera persona con tanta emoción. Y cómo Allah sí. te puso en el lugar que tenías que estar. Es que la verdad es increíble cómo la guía los caminos. Ahí es donde yo retrospectivamente entiendo. Pues yo me acuerdo en ese momento cuando estaba en Turquía, ese primer viaje, y después cuando volví ya siendo musulmán, me imaginaba y decía, qué lindo sería venir a estudiar acá. Ir a Estambul a estudiar, la cuna del conocimiento, Constantinopla antigua, todo, y sin saber, años después estaba estudiando psicología islámica ahí. Bueno, metámonos ahora entonces en la psicología islámica, ¿qué es? ¿Cómo te fuiste a perfeccionar? ¿Por qué? ¿Quién da los cursos? ¿Es una universidad avalada por el gobierno? Contanos, a ver. Sí, este es un training que se da, lo organiza el Centro de Salud Mental Islámico Ibn Khaldun de Nueva York y a eso en forma conjunta con la universidad, sí, perdón, el Jalil Center de Nueva York con la Universidad Ibn Khaldun de Turquía, sí. Y en ese momento yo nada buscaba información porque en un momento estaba en crisis con mi profesión y el Islam. Porque dije, bueno, la psicología occidental no se lleva de la mano de la creencia, no se lleva, es más ecléctica, no está, digamos, no se promueve la creencia, sino, bueno, vos tenés una creencia, bueno, es tu creencia, no tiene nada que ver con tu salud mental. Entonces, se quedaba mucho desde ese lado y yo sentía como que mi camino se abría. O elegía mi fe o elegía mi profesión. O sea, ¿cómo hago para que vayan de la mano, no? ¿Cómo hago para sí. juntar esto? Sí. ¿Sí? Y en ese momento, en pandemia, empecé a buscar información. Me acuerdo que estábamos con Laura, mi esposa. Me decía, pero ¿por qué no juntar los caminos? ¿Por qué pensar que se separan? Y le digo, pero no entiendo cómo juntarlos, cómo hacer para que esto estén en la misma línea. Y en ese momento, buscando información, encontramos en las redes justamente un congreso que se había hecho de psicología islámica que lo auspiciaba el Jalil Center y la Universidad de Ibn Khaldun. Y mandé la solicitud ese año, no pude ingresar, y el año pasado, porque ya habían cerrado las inscripciones, yo cuando me enteré ya estaba todo cerrado, y el año pasado, alhamdulillah, tuve la posibilidad, mandé mi postulación como psicólogo, me aceptaron,
No es un congreso abierto que voy yo porque quiero perfeccionarme o conocer como periodista, no, es para psicólogos. No, está orientado a psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental. Pero todos musulmanes, ¿no? Todos musulmanes. Bien. Todos musulmanes. Y... sí, porque yo pregunto, vos decías cómo va de la mano, y los musulmanes también tenemos problemas porque somos seres humanos como todos, entonces también puedo ir a un psicólogo. Claro, claro. Y ahí es donde yo descubro que en realidad la psicología que yo estudié acá en Buenos Aires, Argentina, no es la psicología, no es donde nace la psicología, sino a partir de esta búsqueda de conocimiento me encuentro con esta posibilidad, que es encontrarme con la psicología islámica, con antecedentes, te hablo del siglo VIII. Ah. Cuando en realidad acá se habla del origen de la psicología, sí, acá se lo toma mucho a Freud, se toma, digamos, el último siglo, siglo y medio en desarrollo psicológico, cuando en realidad el primer hospital de salud mental se abrió en Bagdad en el siglo VIII. O sea, nos tenemos que remontar al siglo VIII. Tenemos que pensar en ese momento y decir, en el siglo VIII ya existía el concepto de salud mental, el concepto de tratamiento, tratamiento integral, abordaje no solamente mental, sino el abordaje integral del sujeto, ¿sí? Pensar la salud física, la salud mental, la salud espiritual, ¿sí? Tomar al sujeto como lo que somos, somos un bloque. ¿Sí? No es que la mente va por un lado, el cuerpo va por otro. No, claro, estamos todos conectados. Estamos todos conectados y estamos conectados con el Creador. Y Abel, vos esto lo hiciste en dos oportunidades, viajaste a Turquía para... Sí. ¿Cómo es el proceso de especialización? ¿Es año tras año, una vez por año, una vez cada dos años? Es el año pasado yo hice el primer nivel, que es vincularte con todos los conocimientos de esa época, ¿sí? Arrancamos siglo VIII a la actualidad. Ah. Estrategias y técnicas terapéuticas desde esa época hasta ahora. Todo el nivel 1, apruebo el nivel 1, alhamdulillah, y ahí tengo posibilidades de ser el segundo nivel. Ah, bien. ¿Sí? Que es lo que fui a cumplir este año, donde implica presentación, análisis de casos, trabajar la casuística y estar, digamos, en sintonía justamente con eso. ¿Hay un tercer nivel también? Inshallah, la idea es llegar a otro nivel más y empezar directamente con supervisiones desde Nueva York. Inshallah, si Dios quiere. Inshallah. Abel, hay mucho para hablar acerca de la salud mental, de cómo afecta, ¿no?, o conectar el corazón con la mente con el corazón. Yo te propongo, conocimos tu historia, cómo abrazaste el Islam, un pantallazo de lo que fue tu especialización en Turquía. Vamos a dejar para otros programas de poder charlar o traer un tema específico para poder hablarlo en el programa, que podamos ayudar a musulmanes y no musulmanes, porque somos todos seres humanos, ¿no? Justamente, una característica de los hospitales, de este primer hospital que se abrió en Bagdad, es que no estaba reservado solamente para musulmanes, sino también, es decir, nosotros sabemos, la misericordia de Allah no es solamente para los musulmanes, no, claro, es para toda su creación. Bueno, y los hospitales reproducían exactamente eso. Una cura es para toda la humanidad. Bien. Por lo tanto, la psicología islámica es para todos, musulmanes o no. Y me quiero meter también, por ejemplo, en algunos pasajes del Corán que uno se... Por ejemplo, el corazón se estremece con el recuerdo de Allah y Allah dice, y no se estremecen con el recuerdo de Allah o haciendo dhikr. Bueno, ¿cómo se traslada eso a la psicología? Porque digo, yo vengo mal del corazón, de mi mente, con problemas que tenemos todos, ¿no?, que no llegamos a fin de mes. Bueno, ¿cómo se traslada esto en la psicología del Islam? Lo dejamos para otro programa, pues es súper interesante y te digo que tengo mil preguntas para hacerte. Es como una sesión de terapia vamos a hacer. Gracias, Abel, como siempre. No, por favor. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Abel contándonos acerca de su historia y cómo se fue a especializar en su profesión, la psicología, a Turquía, Estambul. Alhamdulillah, gracias a Dios que pudimos conocer la historia de Abel y además hablando un poco de la psicología en general. Pero se van a venir a partir de los próximos domingos, inshallah, muchas charlas que vamos a tener, podríamos decir informales, ¿no? Olvidándome que yo soy un periodista, que él es un psicólogo, para entender mucho lo que nos pasa con la ansiedad, con la depresión, con esto de que vivimos tan apresurados. ¿Y qué dice el Islam al respecto? ¿Cómo uno lo puede tratar con un psicólogo, con un especialista? ¿Es bueno ir al psicólogo? ¿Es malo? ¿Nos puede ayudar? ¿No nos puede ayudar? Como musulmanes tenemos
en la Sunna, en la tradición profética, en el Corán, en las historias de los Sahaba, muchos aprendizajes para lo que nos pasa en la vida cotidiana. Pero no está mal cuando a veces uno no puede resolver algunas cuestiones ir a un especialista. ¿Es halal? ¿No es halal? Bueno, todo esto que recién conocimos la historia con el querido Abel, a quien queremos mucho, y que además estábamos siempre en contacto con él, lo habíamos sacado hace poquito en un vivo que hicimos en Instagram, pero bueno, queríamos que sea más masivo a través de la televisión pública, a través de YouTube. Así que, si Dios quiere, no tenemos nombre de la sección, ayúdennos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, activando la campanita, te suscribís. ¿Qué sección podríamos poner? El Islam y la ciencia, el Islam y la psicología del Islam, cálamo psicológico, no sé. Bueno, piénsenlo ustedes, así le ponemos un nombre a esta sección que vino y llegó para quedarse a partir del próximo domingo, inshallah, si Dios quiere. Vamos a estar en Catamarca en algunas semanitas nada más, para fines de agosto, inshallah, si Dios quiere, creo que a partir del 25 de agosto. Así que si hay algún catamarqueño que esté allí y que vea el cálamo, o que, no sé, haya algún restaurante árabe, no es para ir a comer gratis, por Dios, no lo digo por eso, sino para ir a conocer alguna historia, hacer alguna cobertura, bueno, vamos a estar el equipo del cálamo, quien les habla, y bueno, y todo el equipo allí en esta hermosa provincia que yo en lo personal no conozco, así que si Dios quiere va a ser un grato placer. Ya le vamos a estar contando qué vamos a ir a hacer, pero es como un anticipo. Y se viene la campaña Yo Abrigo a mi Hermano. ¿En qué consiste? Los viernes, que está el rezo del Yuma, que es muy importante que ustedes acudan, los musulmanes y musulmanas, se reza y después del rezo hay hermanos y hermanas que preparan la comida, que preparan los alimentos todos embalados, que preparan la ropa para poder dar a los necesitados. A partir de las 18 horas sale esta campaña por las calles de la ciudad, esto pasa en la ciudad de Buenos Aires porque es donde estamos, para que podamos ayudar. Yo abrigo a mi hermano, por más que haga frío o no, no importa, es así el nombre de la campaña, pero lo importante es dar una mano. Si te querés sumar, lo podés hacer viniendo a la mezquita o comunicándote al teléfono que figura en pantalla del Centro Islámico de la República Argentina para obtener más información, o a través de las redes sociales www.islam.com.ar, la web del Centro Islámico de la República Argentina. Me quedó un tema por hablar que lo voy a dejar para los próximos domingos, inshallah, que es acerca de cómo hay muchas mujeres y hombres también, pero esto le pasa más a las mujeres musulmanas. Digo musulmanas también de otras religiones, pero he tenido la oportunidad de hablar con algunas hermanas que son engañadas a través de algunos, podríamos decir, vivos, que en las redes sociales, bueno, las enamoran, les sacan dinero. Es un tema complejo que lo vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo domingo, para estar en alerta y para siempre ir encomendados a Dios con una relación que sea halal, ¿no? No está mal hablar con alguien a través de las redes sociales, porque bueno, nos comunicamos, es una forma de comunicarse. Pero ¿cómo es de una manera halal y no halal? ¿Y cómo podemos estar alerta? Y esto hay muchos sheikh que a veces en sus publicaciones hablan de estos casos, que bueno, para que estemos siempre con los ojos abiertos, mujeres y hombres. Mi nombre es Khaled Hajar y llegamos al final del cálamo, que lo hacemos con mucha pasión y a puro corazón. Nos despedimos con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.